Hello, hello, hello. Good evening. Can you hear me? Hola, hola, hola. Hola, hola, hola. ¿Me escuchan? Good evening. Sí. Nice. Thank you. So, let me join myself with the other phone. Déjenme, me conecto aquí con el otro dispositivo, just in case. Siempre me gusta estar en dos, por si me falla uno. Tengo el audio del otro. Okay, nice. Welcome. Thank you for your cameras. Creo que vienen llegando las almas que faltan porque hay muy poquitos. ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que hayan disfrutado su fin de semana. Hayan descansado. Enjoy something. Share with your family. Do something funny. Work in the platform. Study your lessons. So, espero que haya trabajado en la plataforma, que no le deba nada. Espero que haya descansado por lo menos un poquito. Y pues si no descansó, ya la regó, porque apenas es lunes y no hay descanso. Hasta el jueves llevamos clase, ¿ok? So nice. Thank you for coming. Thank you for your cameras. Habemos muy poquitos aún, 16, para poder pasar la asistencia. Bien, so how was your weekend? ¿Qué cuentan? ¿Qué hicieron de fin de semana? Algunos se fueron a la playa. Vienen ahora sin palabras. Vamos a ver, Ada, Marilu, ¿qué cuenta usted? Díganos algo. ¿Cómo está? Good evening, teacher. Good evening. Fue el cumpleaños de mi sobrina, así que solo hicimos como un convivio en la familia. Okay, how do you say sobrina? No sé. Sí sé, pero no me acuerdo. ¿Quién se acuerda? Como cousin, no, eso es. Cousin, that would be your primos. I'm sorry, Karen. Como Nancy o algo así. Por ahí va más o menos la cosa. Nephew, okay. Nephew. Okay. ¿Cómo digo fui al cumpleaños de mi sobrina? I went to the nephew birthday. Perfect. I went to my nephew's birthday. Okay, your party. Nice. What about you, Rosa Melida? Did you do something special, something different, something nice during the weekend? Que sea ir a recoger piedras, puede ir uno el fin de semana. Ajá, Rosa Mélida, ¿qué hizo usted? Estuve enferma, teacher. I'm sorry for that, okay? So how do you say estuve enferma? ¿Cómo digo eso? I was sick. Okay, perfect. I was sick. Okay, estuve enferma. Sick, enfermo, enferma. Right, I was sick. Okay, I was sick. Enfermedad, how do you say enfermedad? ¿Alguien sabe? No es flu. No. Flu es la gripe. Ah. Okay. Pero enfermedad en general,
sick es enfermo, pero la persona, okay? So podría ser illness. Illness son enfermedades. Illness, okay? Enfermedades. So, well, sorry, Rosa Merida, that you were sick. Nice. Let's see who. Francisco, Daniel, what about you? Did you do something special during the weekend? Nothing, teacher. Nothing special. So what did you do? ¿Qué hizo en su fin de semana? I sleep. Oh my goodness, that's nice. That's amazing. I wish I could sleep. No recuerdo cuándo fue la última vez que dormí más de 10 horas. Ya 10 horas ya es bastante. Pero bueno, dejemos más de 8, que es lo reglamentario. No duermo, no duermo. Pero qué bueno que Francisco, he was sleeping a lot. Okay, he was sleeping a lot. Nice. So, asistencia, antes que me olvide, mucho platico. Let's see, vamos a ver. Vamos a ver el attendance, please. Let me know if you are here, right? So, llegamos a la recta final. Ya esta es la cuarta y última semana del módulo. Okay. So, let me know if you are here, please. Ada Marilu. I am here, teacher. Thank you. Ana Marcela. I'm here, teacher. Good evening. Hello, good evening. Thank you. Angélica Chamilet. Good evening. Hello. I'm here. Good evening. Daniel Jeremías. Creo que Daniel no. Edson Stanley. I'm here, teacher. Okay, nice. Just let me see something really quick there. Okay, ahí está. Edson Stanley. I'm here, teacher. Thank you, Edson. Then we have Esdras Giovanni. Esdras, no lo he visto, la verdad. Fanny Marlene. Present, teacher. Thank you. Fernando Javier. Present. Thank you, Fernando. Hi. Francisco Denia. Present, teacher. Thank you, Francisco. Griselda Angélica. Present. Thank you. Ileana Lourdes. Present, teacher. Thank you. Let's see, Iris Yvette. Pareció verla por ahí, Iris Yvette. Present, teacher. Thank you, nice. José Alberto, por ahí está José Alberto. Present, teacher. Nice. Josué Adrián, Josué, no lo he visto. Present, teacher. Quiero ver, ahí está. Present. Nice. Karen Stephanie. Present. Thank you, Karen. Carla Melissa. Por ahí me pareció verla, ¿no? Bueno. Katia Jennifer. No. Katia Jennifer, thank you. Kevin René. Kevin René, no. Crisia, Lisette. Crisia, no. Leslie Alejandra. No.
Dios santo. María Magdalena, ¿y eso que no son las vacaciones todavía? Ya se lo llevo la corriente. María Magdalena, no. Mauricio Antonio. Mauricio, no lo he visto. Bien, Dios mío. Neftalí, Mariela. Good evening, Miss. I'm sorry, Natalie, right, Natalie. And see, pero espere, Mauricio Antonio, no. Natalie Mariela, ahí está. Reina Margarita. Good evening, teacher. Good evening. Nice. Let's see. Rosa Mélida, por ahí está. I'm here, teacher. Nice. Samuel Isaac. Se me fue el Inter, teacher. Present, teacher. Thank you, Samuel. ¿Quién se le fue el Inter? A mí. Chris y Lisette, le vamos a poner las sí, estrellas. Sí, sí. Zulma Marixa. Thank you. Present. Thank you, Zulma. Vaya, se le fue el internet de Crisia. Ahí le puse ya su asistencia. ¿Quién dijo también? Carla Melissa. Carla. El chat escribieron también. Ok, ahorita lo verifico, Carla. Ahí le acabo de cambiar su asistencia. Vamos a ver en el chat. Kevin René. Estres Giovanni. No sé, ahí está Estres ya. Kevin René, ¿dónde está? Vamos a ver Estres. ¿Cómo le había puesto usted? Igual al final lo vamos a validar. Okay. Quiero ver aquí. Bueno, al final voy a validar nuevamente. Bien, estamos prácticamente a la recta final. Si ya analizaron y ya se dieron cuenta, estamos en la última semana del módulo. Quiere decir que solo nos faltan 3 clases porque ya la de hoy ya está hecha y prácticamente estamos fuera. Bueno, para algunos quizás es vacación. Espero que descansen por lo menos con un día, que ya usted haga algo diferente, ya es vacación. Pero sí, ustedes que van iniciando módulo 1, como se los dije a un principio, el pase para el siguiente módulo es el 80% de la asistencia a estas clases y el otro 80% es su trabajo, su progreso en la plataforma. No sé si quieren saber qué porcentaje llevan de asistencia o no quieren saber. Sí, no sé. Yes, teacher. Yes, yes. Va. Entonces les voy a decir rápidamente porque tenemos que avanzar. Usted hasta el día viernes, no lo de hoy, ¿ok? Hasta el día viernes, que es lo que tengo acá, le voy a dar el porcentaje que tienen hasta el día viernes. Ah, jueves, perdón, viernes no es, no venimos. Jueves, lo más que usted puede tener es 75%. Si usted no ha faltado ningún día y se ha conectado los 60 minutos reglamentarios, usted tendría que estar en 75% de asistencia. Quiere decir que con la clase de ahora, el día de mañana, varios de ustedes ya van a estar en 80. Es decir que con esto no digo, ay, ya llegué a 80, ya no vengo a estas clases, ya no me conecto. Usted siempre se va a conectar, correcto, hasta el día jueves, aunque ya llegó a su meta, que es el 80, y el otro 80 tiene que estar en la plataforma, que usted ya completó la plataforma en un 80, y si usted tiene eso así, ya usted prácticamente está en el siguiente módulo. Bien, rápidamente voy a dar este porcentaje.
Ada Marilú tiene 68.75. Ana Marcela tiene 75, excelente. Angélica Yamilet, 75, excelente. Daniel Jeremías, 25%, bastante bajito. Bastante. Tienen que prácticamente estar obligados a conectarse toda la semana. Después tenemos aquí a Denis Marcela, 73.54, bastante bien. Después tenemos a Edson Stanley con 74.69, casi perfecto. Luego tenemos a Esdras con 73.75, bastante bien. Fanny Marlene con 73.65, bastante, bastante bien. Fernando Javier, 75, perfecto. Francisco Daniel, 75, perfecto. Griselda Angélica, 62.50, trate de conectarse siempre. Iliana Lourdes, 68.23, bastante bien. Iris Yvette, 74.90, casi perfecto. José Alberto, 75, perfecto. Josué Adrián, 70.73. Karen Stephanie, 75, excelente. Carla Melissa, 64.69. Katia Jennifer, 68.75. Luego tenemos a Kevin René, 75. Crisia Lisette, 49.90. Traté de no faltar a las sesiones que faltan. Leslie Alejandra, 41.88. María Magdalena, 50. Que no faltar, porque si no, no le va a llegar al 80. María Magdalena, 50, dije. Mauricio Antonio, 63.75, bastante bien. Narali Mariela, 75, perfecto. Rina Margarita, 73.13. Rosa Mélida, 62.23. Y Samuel Isaac, 75, excelente. Y Zulma Marixa, 72.29. ¿Okay? Este es el porcentaje que llevan hasta el día de ayer, porque lo de ahora va a aparecer mañana. Quiere decir que, vuelvo y repito, el día de mañana muchos de ustedes ya van a amanecer en un 80%. Lo que se conecten y ganen en estos días es como un extra, ¿verdad? Un extra del 80 mínimo para pasar, pero igual, usted puede mejorar ese 80. Sería lo ideal. Miss. Hola. Tenía problemas con el internet, por eso me acabo de conectar. La consulta es, ¿que ese porcentaje lo ha sacado solo con la conectividad de las clases o con el trabajo también de la plataforma? Este porcentaje que acabo de mencionar es solamente la conectividad a la clase, porque como recuerden que son como dos notas, ¿verdad? Por decir así, dos notas. No. Entonces esta es una, que es la conexión de las clases. Usted tiene que tener 80. Okay. Thank you. Nice. Bien, en este momento voy a proyectar, bueno, no voy a proyectar, pero voy a mostrar, bueno, más bien voy a detenerme en los que les haga falta. Ok, esto de la plataforma lo estoy revisando en tiempo real. Si usted ya terminó, qué bueno, pero si no ha terminado, lo vamos a echar en jabón. Vamos a ver, solo voy a mencionar, tiene que estar completo hasta la sección 4. La sección 5 la empieza ahora junto con el examen final. El examen final yo lo voy a proyectar el día jueves para que lo resolvamos, pero eso no quiere decir que como lo vamos a resolver aquí, usted no lo va a hacer. No, usted lo tiene que tener ya listo. Prácticamente el miércoles a la medianoche usted tiene que tener su plataforma en un 80%.
Bien, vuelvo y repito, voy a mencionar a los que deben, a los que no han terminado. Daniel Jeremías. Creo que no está. Daniel Jeremías. Muy bien, los felicito bastante bien. La mayoría ha trabajado. Esdras Giovanni, ¿está por aquí Esdras? Me pareció verlo ahí. Esdras. No sé si tiene problemas ahí con el internet, pero me le hace falta la sección 4. La tiene un 34%, el mínimo es 80. Fanny Marlene, ¿está por aquí? Yes, teacher. Vaya, usted igual, permítame aquí. Fanny, me le hace falta un pelito de la sección 4 porque la tiene en 67. Ok. Fátima, gracias. Fátima Clarisa, no, ¿verdad? Sí, no existe. Josué Adrián. Josué Adrián. Sí, teacher. Josué, a usted me le hace falta un pelito de la sección 4 porque me le aparece en 54. Trate de completarlo, por favor, para evitar ahí que le digan que usted debe, ¿ok? Ok. Bien, si no lo mencioné es porque usted va al día con las 4 secciones y las tiene aprobadas, ¿ok? Ya el que he mencionado, pues ahí le hace falta algún pelito en algo. Pero sí traten de terminarlo. ¿Por qué? Porque esta semana es la última. Yo esperaría que para el miércoles a la medianoche usted esté finalizando la plataforma. Alguien puede decir, ah, pero ¿y el examen final? Usted dice que lo va a proyectar. Sí, lo voy a proyectar, pero eso no le impide que usted lo resuelva. O sea, que yo lo vaya a resolver acá no quiere decir que yo le voy a dar las respuestas, sino más bien usted tiene que terminarlo, usted tiene que hacerlo para que ya el día jueves que se proyecte, entre todos nos ayudamos a responderlo y no nos tendríamos que estar desvelando, right? So, let me share the screen. No sé si estamos bien ahí. ¿Habrá alguna duda, pregunta? No. Bien. Yo le voy a hacer una pregunta, pero quizás se la voy a mandar por WhatsApp porque es referente a una pregunta en la plataforma. Sí, por favor, mándemelo, pero en privado. Mándeme el mensajito, me manda el ejercicio. Siempre ustedes acostúmbrense ya conmigo, ya ustedes ya me conocen un poquito. Y para futuros módulos, ustedes que van a seguir, siempre manden el número del ejercicio. Porque no es porque yo no quiera ayudar o que yo quede delicada. Lo que pasa es que a veces solo me escriben, mire que esto no me sale, pero no me dicen de qué módulo, porque yo no tengo solo este grupo, tengo diferentes grupos. Entonces, para yo buscar el que usted quiera, yo tengo que saber cuál grupo es, ¿verdad? Si es el del intermedio, si es el del 2, del 1, que son ustedes, del 4. No es el donde me sale este dibujo. Híjole, sí. Para estarlo buscando uno por uno me lleva tiempo y a veces usted quiere que yo rápido le mande. Y yo no tengo todo eso en la mente, ¿va? Ni que fuera ahí súper dotada yo de acordarme de toda la plataforma de memoria. Entonces, usted tiene que decir, mire maestro, conmigo, o si en un futuro están con otro maestro, mire maestro, soy fulanito de Atol, soy fulanito de tal, del grupo de principiante 1 o al que vaya, ¿verdad? Del grupo de las 9 a las 10, si ese es su horario, porque por lo menos a veces yo he tenido 3 grupos de principiantes. Uno en la mañana, uno en las 8, otro en las 9. No, yo soy del principiante, pero ¿de cuál? De todos los que hay, ¿verdad? Entonces usted siempre ponga, buen día, soy fulanito del grupo principiante tal, de tal hora, tal hora.
y tengo problema con el ejercicio 3.4. Así. Cuando usted me lo manda así, rapidito, yo lo busco y pum, 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 veo cuál es el error y le digo. Pero si usted me dice, no, es que en uno ahí en la plataforma. ¿Pero cuál? No, uno donde está un dibujo. ¿Pero cuál? Ah, de uno donde salen unas letras. O sea, no, ¿verdad? Es como bien difícil. Usted mande el número. En el ejercicio 4.8, esta duda tengo. Ah, de tal módulo ese ejercicio. Rapidito, yo se lo mando inmediatamente si se puede. ¿Ok? Bien. Entonces, sí, mándeme ahí en privado. Mándeme el número. Miren, tal número no me aparece o no le hay que poner. Bien, pero sí los felicito, la verdad, para hacer ustedes el primer módulo. Han trabajado, la verdad, y no ha habido necesidad de pegarle a nadie. No, mentiras, no le pego a nadie. No ha habido necesidad de poner una perolada de café para hacer vigilia, como en otros grupos que no quieren trabajar en la plataforma. Entonces, toca ahí que estarles hablando a la medianoche, mire, haga la plataforma. A las 3 de la mañana les llamo yo para que se levanten a trabajar en la plataforma. Pero con ustedes, pues hay algunas personas que he mencionado, pero no es algo que no han hecho nada, sino que algún pelito les falta por ahí para llegar al límite, right, de lo que tienen que tener. Pero acostúmbrense así, porque es bien feo que el maestro esté ahí casi que obligándolo, mire, mire, trabaje, porque nadie lo puede hacer por usted, sino que el trabajo en la plataforma es algo individual. So, nice. Vamos a tratar de avanzar un poco rápido porque tenemos que terminar estas secciones de nuestro manual, por si siente usted que voy algo a la carrerita, es por eso, porque vamos a tratar de cubrir lo más importante, ¿ok? Section number 4, it's I'm not wearing boots. ¿Qué es esto de boots? Vamos a ver ropa. I'm not wearing boots. ¿Qué quiere decir esta frase? No estoy usando botas. Perfecto, ok. No estoy usando botas, ok. So, clothes, ok. Clothes es vestuario. Nosotros no decimos vestuario, nosotros decimos ropa, ¿ok? Pero si usted lo traduce, clothes, that would be vestuario, ¿ok? And we have different type of clothes right here. We have clothes for work and clothes for leisure. Ropa de trabajo y ropa de, ¿qué sería esto? Clothes for leisure. Descanso. Descanso, ¿ok? Como una jornada relax, right? Bien. Voy a hacer un poco grande este dibujo primero para que lo puedan ver bien. Alguno pueda decir, ah, mire, yo eso ya me lo puedo. Ok, mañana les voy a dictar, estudian todo este vocabulario que está acá. Mañana les voy a dictar un par de palabritas para ver si las logramos escribir correctamente. Ok, so veamos acá. Tenemos una shirt. Shirt. ¿Qué será la shirt? Camisa. Camisa. Una camisa, pero es una camisa formal, digamos, ¿verdad? La camiseta ya sería la t-shirt, ¿ok? La t-shirt. La t-shirt sería ya la camiseta, así como más relax, right? Pero la shirt es como esta camisa así formal o como la polo que decimos nosotros, right? Como la que tiene José Alberto, esa sería una shirt, right? So, y la que tiene Fernando sería una t-shirt. Then we have a type. Type. La corbatilla, right? La tight. We have a belt. ¿Qué es el belt? Right here. Cinturón. Cincho, decimos nosotros. Si busca usted en el diccionario, dice cinturón, pero nosotros no decimos así. Then we have a coat. ¿Qué sería esto del coat? Abrigo. Un abrigo, ¿verdad? Es algo que en El Salvador no se usa. Ok, al menos que esté lloviendo, pero usamos una raincoat, una ¿cómo le decimos? Impermeable.
un impermeable, pero tiene otro nombre también. Una ese, capa. Una capa, así decimos, la capa de lluvia. Ese viene siendo como un coat, así largote y con mangotas grandes, right? Pero en el caso de nosotros es un raincoat, como una capa plástica, pero este un coat es como un abrigo grande. Shoes. ¿Cómo se escribe? La raincoat. Ah, la capa grande, como lo decimos acá. Raincoat. Aquí se lo voy a poner. O sea, es como este. Rain de lluvia y coat. Ok, raincoat. Esa sería la capa, ¿verdad? Así decimos nosotros, capa. Que hay unas amarillas que los que andan en moto normalmente usan, ¿verdad? Esas son raincoats. Es como un abrigo, pero para lluvia. Y ese de la imagen es un abrigo, pero casual, ¿verdad? De oficina, así como para un lugar donde hace frío o hay, pues, aire acondicionado, ¿verdad? So, what else we have right here? We have pants. Este pants, mire, este es plural. Usted puede decir, pero es que solo es un pantalón. Pero en inglés, este lo toma como plural. Por ejemplo, yo le digo, the coat is green, is, verbo to be, is, uno. Pants, aquí yo voy a decir, the pants are blue, ok, are, porque hay una S acá. Y hay una S porque en inglés el pantalón, es, ellos no dicen el pantalón, nosotros decimos, voy a poner el pantalón. En inglés es los pantalones, ¿verdad? Usted escucha una película en inglés que sea americana, le dice, pásame los pantalones. Y no es que le estén dando dos, sino que es solo uno, pero como tiene dos patitas, para ellos es plural. Ok, then we have a jacket. La jacket sería en este caso como el saco, right? Chaqueta. Y la chaqueta, decimos nosotros, chaqueta. Suit, ¿qué sería ya acá el suit? ¿Alguien sabe? Sería el traje, ¿ok? Toda esta combinación de camisa, corbata, chaqueta, pantalón, todo esto conjunto se llama suit, el traje, right? So then for the lady, we have a blouse. Para la mujer, siempre vamos a decir blusa, right? Blouse. A scarf, ¿cuál sería la scarf? La bufanda, right? Bufanda. A scarf. Mm-hmm. Skirt, that would be la falda. And high heels, mire, zapato de tacón. Heels, so tacones. High heels, zapato de tacón, ok, high heels. What else? For the leisure, right here, leisure. Ocio, si usted busca esta palabra, es como ropa de ocio. ¿Hola? Solo, perdón que interrumpa, en el último, en el de zapatos, este, en ese caso, obviamente solamente para dama, entonces, ¿verdad? Porque sí. Sí, porque sí. Creo que en el de hombres es diferente. Sí, o sea, aquí para el hombre shoes. Una mujer podemos decir shoes también, pero en este caso este es de zapato de tacón. Ahí sí sería high heels. High heels. Pero pues, sí, para una mujer, right? Un hombre no creo que use high heels. Nice. Hat. Sombrero, right? Hat and cap. La gorra, la cachucha, dice usted. Esa sería la cap and hat. We have a sweater, lo que casi no usamos en El Salvador, a menos que haga frío. Sweater, t-shirt. Esta ya, mire, esta es una camisa así sport, una camisa tranquila, right? Una t-shirt. Then we have gloves. Los gloves que no usamos en El Salvador, right? Guantes. Los guantes. Then we have jeans. Esta, mire, al igual que los pants, nosotros aquí le decimos pants al que ocupan para hacer física, right? Esa cosa como de tela, ok? Pero en inglés, el pants es el pantalón de vestir, así decimos nosotros, right? El pantalón de vestir es el pants, y en este caso el pantalón de lona son jeans.
Y esa palabra nosotros ya la usamos así, right? Usted dice, voy a comprar unos jeans, ok, un pantalón de lona. Then we have boots right here, boots, las botas. We have shorts right here, shorts, socks, los calcetines, sneakers. Este es sneakers, serían los zapatos tenis, right? Zapatos deportivos. Hay diferentes formas de llamar a estos zapatos. Usted puede ver que diga sneakers, puede ver incluso que diga tennis shoes, puede ver que diga este sport shoes, ok. So sneakers, sneakers como el chocolate, right? So sneakers son los zapatos sport, tennis, right? Nice. What else we have? We have extra vocabulary right here. Aquí está el raincoat. Miren el raincoat, el dress para una lady, un dress. Pijamas, pijamas, lo que no usamos en El Salvador, pijamas. Ok. And the swimsuits. Ok. Swimsuits. ¿Qué sería el swimsuit? Traje de baño. El traje, el tiquini, el que ya está alistando usted para las próximas vacaciones, la otra semana, ya lo tiene ahí a la mano. Bien, so let's continue, okay, let's see, we have colors right here. Vamos a ver a Angélica Yamilet, no se me duerma Angélica Yamilet, léame aquí los colores, por favor. Esto ya se los pueden, pero lo vamos a leer rápidamente. Si gusta, léame estos primero, estos. White, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. Okay, perfect. Bright, light gray, right? Beige, dark gray. Esto sería el like, los colores en inglés, o son like o son dark. Nosotros en español, qué verde musgo, qué verde claro, qué verde oscuro, qué verde limón, qué verde monte, qué verde pino, qué de todo decimos nosotros. En inglés no se complican como nosotros. Es verde claro o verde oscuro y ahí muere. Ok. So, así que ustedes van a ver que los colores ellos dicen es un dark gray, es un light gray, and that's it. Ok, aquí nosotros somos los que en español les ponemos 100,000 colores, azul bandera, azul cielo, azul marino, azul claro, azul oscuro, and so on. Pero en inglés, o es dark, fuerte, o light, suave. Ok, so veamos los otros colores. Lo va a leer Zulma Marixa, please read these colors. Ok, léame aquí la... Estos. Okay. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Okay, perfect. Thank you. Nice, nice pronunciation. Okay. Yes. Así como lo leyó, así es la pronunciación, right? So, esto ya lo sabe. Si alguien tiene duda con los colores o hay algún color que le cuesta escribirlo, haga una mini plana y escriba blue, 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 hasta que se le quede. Porque los colores es algo bien básico, pero pues se necesita que usted sepa los colores en inglés. So, we have the red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, and purple. Y hay otros muchos colores, right? So let's see, Fanny, what is your favorite color? Fanny Marlene? My favorite color is pink and white. Okay, so in that case, Fanny, so estamos hablando de un plural. ¿Cómo le quedaría esa oración? Fanny Marlene, me está dando dos colores. Ok, espéreme. Verbo to be. Acuérdense que dijimos que is era para uno. Ay, my goodness, ¿qué le pasó?
No la estén asustando ahí. No, es que mi... Deme un momento, por favor. Tranquila, una rata le cayó en la pata. Imagínense, gran susto que me sacó. Mauricio se ríe, malo Mauricio, miren. Todos se asustaron, hasta los que estaban durmiendo despertaron del gran grito. Vaya, Karen, Stephanie, what is your favorite color? My... Me estaba riendo. Sí, no sé qué le pasó, como que le cayó sí, algo. Me asustó, ahí, sí. Yo estaba pensando en el rata por acá y mi perrita la estaba buscando. Ya ves que es una rata, si sí, yo la alcancé a ver. Ay, lo siento, sorry, teacher. My favorite color is black. Perfect, okay. Ahí está muy bien. My favorite color is. No se le olvide, métase en la mente que si usted va a decir una cosa, voy a decir is. Pero si yo quiero decir verde, morado, celeste, amarillo, café, rojo, voy a usar are, ¿verdad? My favorite colors, plural, are blue, purple, yellow. Y empiezo a decir todo, ¿verdad? De dos en delante es are. Si solo voy a decir uno, is. Eso tiene que quedar bien clarito. No vaya a llegar ahí al módulo 2 diciendo my favorite color is blue, orange. No, ¿qué va a decir el maestro? Usted no pasó el módulo 1. Le va a decir lo pasó de noche. Bueno, es verdad que lo pasamos de noche, pero tanto así no. Así que usted tiene que saber decir is una cosa, are 2, 3, 4, 50 mil, 100 mil, los que sean, right? Bien, vamos a ver, Iris y Beth, escoja uno de sus compañeros y pregúnteles usted, what is your favorite color? O usted puede preguntar, what are? Usted quiere que le diga cuáles son sus colores. Usted puede preguntar en plural, el verbo to be, eso ya lo vimos, para hacer pregunta plural o singular. Vamos a ver, escoja uno de sus compañeros, el que se está durmiendo, escoja. Ok, Fernando Javier, what is your favorite color? Ajá, Fernando. I have two favorite colors. Number one is blue, and number two is black. Black, ok. Nice, thank you, Fernando. Francisco Daniel, escoja uno de sus compañeros y le hace la pregunta, por favor. Daniel, está en mute. No me diga, Francisco, que les pasó una rata ahí también. Francisco Daniel. Excuse me. Choose one of your classmates and ask the question, right? My color. No. You have to choose one of your classmates and you are going to ask the question. Usted le va a preguntar a alguien. Ve ahí alguno de sus compañeros. What is your favorite color, Angelica Yamilet? Está de suerte, Angie, ahora. Está en mute, Angie. Sorry. My favorite colors are black and red. Ok, perfect. Nice. Vamos a ver, tiempo para uno más. Rina, Margarita, pregúntele a uno de sus compañeros. Where is your favorite color, Natalie? Okay, Natalie, what is, right? What's, WH question, right? What's your favorite color, Mariela? My favorite color are red and blue. Okay, nice. Katia, Jennifer, escoja uno de sus compañeros, please.
Katia. No, no le activa ahí el audio. Esdras. Esdras. Okay. What is your favorite color? Esdras. Esdras. My favorite color is purple. Thank you, Esdras. Thank you, Esdras. So let's see. It's a disaster. Okay, we have a conversation right here that it's called It's a Disaster. So I'm going to read this. Just one and two of you are going to practice. Okay, this is a conversation between Pat and Julie. Okay, Pat viene y le dice, great. Or clothes are dry. Great, I'm sorry, great. Or clothes are dry. Where is my new blouse? What color it is? It's great. Here is a light blue blouse. It's yours? Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here is the problem. It's there new blue jeans. Whose jeans are they? Oh, they are mine, sorry. Okay, so do we have new words right here? ¿Alguna palabra que usted no sepa? It's a disaster. Es un desastre, se llama la conversación. Creo que alguien escribió acá en el chat. La palabra mine, señor. Just. La palabra, ¿cuál me dijo? Mine, al final. Ajá, es. Mine. Esa. Okay, this, they are mind. Okay, mind, míos. Este es un pronombre míos. Míos, como un posesivo de decir, estos son mis pantalones en este caso. Just, alguien lo puso ahí en el chat, ¿dónde está? Just, just, este es un WH, WH question. ¿Quién? Ok, dijimos que esto era para persona, right? ¿De quién son estos? Ok, so, Natalie. ¿Qué significa dry? Dry, ok. En El Salvador, bueno, usted ha escuchado que dice, voy a llevar este pantalón a la dry. Voy a llevar este vestido a la dry. Es una lavandería. La dry clean. Exacto, la dry clean, así decimos, right? Esa palabra ya está en inglés, una dry. En este caso es una lavandería, ok. En otro país están así como en la imagen, las lavanderías, aunque aquí ya hay en El Salvador, donde usted lleva el puño de ropa y la mete y ahí está esperando que salga y usted paga por ese servicio, right? So, entonces le dice, excelente, nuestra ropa está limpia, ya está dry, es decir que ya está lavada y seca, así como le entregan la ropa que usted lleva a esos lugares, la dan en un ganchito bien bonita, en una bolsa, right? Ya está dry, ya está limpia. Pero viene Pat y dice, where is my new blouse? ¿Dónde está mi blusa nueva? Y viene la Julie y le dice, what color it is? ¿Qué color es? Es blanca, le dice. Y viene Julie y le dice, aquí hay una camisa, una blusa celeste, right? Y le dice, es tuya. No, le dice, no es mía. Y se queda viendo la blusa, le dice, espera. Es mía, qué desastre. Oh no, le dice. All our clothes are light blue. Toda nuestra ropa está celeste, le dice. Y viene Pat y le dice, here is the problem. Aquí está el problema. Estos nuevos jeans azules. O sea que los jeans, no sé si alguna vez les ha pasado que se echa la ropa al lavador y le sale pintada de otro color, right? So es porque mezcló alguna que manchaba, right? So whose jeans are they? So ¿de quién son estos jeans? Le dice ella. Son míos, sorry, le dice, disculpa, pero
ya manchó. Entonces la camisa que era blanca voy a ahora es celeste. So, esa es la conversation. So, tenemos tiempo nada más para uno, dos, para que practiquemos. Samuel Isaac, usted va a ser Pat. Y vamos a ver quién no ha participado. Deje ver. Mauricio, usted no ha participado hoy. Usted va a ser Julie. Vamos a ver. Go ahead, please. Hola, Samuel. Hola. Great, all closed are dry. Where is my new blues? What color it is? It's white. Here, like blue blows, it is yours. No, it's not. No sé cómo se dice, teacher. Meaning. Mind. White, it is mine. It's a, no sé cómo se dice, disaster. Oh no, your clothes are light blue. There's the problem, it's these new blues, blue jeans. Who jeans are they? Oh, Jermaine, sorry. Okay, nice. Or cloth, right? Cloth, th, acuérdense de los sonidos th, right? Or cloth are dry. Cuando es una pregunta, right? Where is my new blouse? Let's see, blouse. Mind. Este es weight, no weight, de animal. Weight. Disaster. All ort. Okay. And host. Let's see. We have time just for one more. Una parejita más, nada más. Edson no ha participado ahora. Y vamos a ver, José Alberto también ha estado silent ahora. Mute. Han estado silenciados. No le voy a caer ahí un animal. Ay, Fanny, no sacó un gran grito todos ahora. So, go ahead, Albert and Edson. Yo sería Pat. Go ahead, sí, cualquiera, pues. Okay. Great. All clothes are dry. What is my new blues? What color is it? It's white. Here, a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's this new blue jeans. Whose jeans are they? They're my, sorry. Nice pronunciation. I like it. Nice. So because of the time, so we are going to continue, okay? So we have right here the possessives, okay? Posesivos en español. Lo que me estaban diciendo. ¿Y eso de mine qué es? Es posesivo. En español, usted dice, este es mi teléfono. Un ejemplo, right? Usted dice, este es mi teléfono. This is my phone. Okay? Pero este sería como un adjetivo. Pero también tenemos los pronouns, los possessive pronouns, que este sería mind. Vean acá en el ejemplo, como dice, they are mind. Estos son míos, ¿ok? Estos son míos, como que usted diga,
este es mi teléfono, ¿ok? O, y usted puede decir en español, este teléfono es mío, ¿ok? This is my phone o the phone is mine. Este es mi teléfono, el teléfono es mío. Esa sería como la diferencia entre mine y mine. This is my phone. Este es mi teléfono. O the phone is mine. El teléfono es mío. Ok. So your and yours. Ok. This is your phone and the phone is yours. Este es tu teléfono. El teléfono es tuyo. Ok. These are his socks. Ok. Estos son sus calcetines de un sexo masculino, right? The socks are his. Los calcetines son de él, ¿ok? These are her blouses. Estas son las blusas de ella. The blouses are hers. Las blusas son de ella, ¿ok? Then or, este or sería nosotros, right? Que usted me diga, esta es nuestra casa. The house is our, ok, la casa es de nosotros, ok. The house is ours, la casa es nuestra. Y their or theirs. Usted me dice, this is theirs, their, I don't know, their car. Este es el carro de ellos, right? El carro es de ellos. Y sería, the car is theirs. El carro es de ellos. Ok. So, esto de los names lo vamos a dejar después. So, esto es lo importante que usted los aprenda a usar. Esto ya se los pueden. Usted diga, mío, tuyo, de él, de ella, right? Y estos serían los pronouns, okay? Look at the example that we have right here. Complete the conversation with the correct words in parentheses, okay? Hay que completar la conversación con las palabras correctas que están entre paréntesis. Tenemos dos opciones, okay? Veamos el ejemplo. Number one, is this Jennifer's hat? La pregunta, ¿es este el... ¿es este el sombrero de Jennifer? No, it's not hers. No, no es de ella. It's mine. Es mío. Aquí sería este, right? It's mine. Ok. So, déjenme tomar una pequeña captura acá para podérselos mandar aquí al WhatsApp porque ya no nos va a dar el tiempo para contestarlo, pero tal vez usted lo puede. Ver, aquí está. Lo pueden revisar ustedes y mañana vamos a continuar acá, completando con las palabras que están entre paréntesis. Ahí lo mandé ya al grupo para que lo puedan completar y mañana estaríamos iniciando en esta parte y creería yo que terminamos acá la sección 4 para poder iniciar la sección 5. Bien, tengo un minuto para validar la asistencia. Déjenme ver por acá el control de la asistencia. Y aquí está. Bien, igual, como siempre, voy a mencionar nada más los que no le he puesto asistencia porque tengo varios por acá. Let me know if you are here, please. Veamos, Daniel Jeremías. Daniel Jeremías no está. Veamos quién más. Kevin René. Kevin René. No. Leslie Alejandra. No. María Magdalena. No. Mauricio Antonio.
Mr. Mauricio. I'm here. Thank you. Bien, ahí está. Si no lo mencioné, es porque usted sí tiene asistencia. Bien, present, that would be who? No veo aquí el nombre. Kevin René. Ok, Kevin René, ahí está. Su asistencia está. Bien, por favor, evitemos faltar estos últimos días. Tenemos 3 clases más para poder dar por culminado este módulo. Los que van bien en asistencia, pues excelente, aunque ya tengan el 80, no quiere decir, ah, pues ya no vengo. No, ¿verdad? O sea, la idea es que esté usted al 100%, pero hay personas que les hace falta un poquito, entonces no se conecten tarde para que puedan llegar al 80% y poder continuar al siguiente módulo, ¿ok? ¿Y cuántos módulos son, señor? En este programa creería que son como 15, si no estoy mal. Como 15 módulos. O sea, aquí tienen para todo el año. No se preocupe, Cris. Tiene para todo el año. Bien. Trabajen en la plataforma para que el día miércoles, a más tardar a la medianoche, usted ya haya finalizado. El día jueves yo voy a proyectar el examen final acá. Pero eso no quiere decir que usted va a esperar que yo lo resuelva, porque no lo voy a resolver, sino que ustedes van a ir leyendo la pregunta y la respuesta y ya lo traten de tenerlo para que no estén ustedes ahí el último día pensando y lo tengo que hacer el examen, sino que ya tenga lo hecho para que nadie se vaya a quedar castigado ese día, porque ese día se va a quedar el que no haya trabajado al 100 en la plataforma, porque tienen que terminar la plataforma, ¿ok? Ahí me preguntan, Katia, y alguien más ya me había preguntado sobre el siguiente módulo. Yo quisiera decir sí, ¿verdad? Voy a continuar con ustedes, pero es algo que no está en mis manos, sino que la organización, la Administración de Inglés Corporativo son los que organizan los grupos y eso, ¿verdad? Entonces, a veces sí dejan al mismo maestro que siga con el siguiente módulo, 1 o 2, lo más. Ya más módulos siempre los cambian ellos. Es algo que ellos hacen siempre. Entonces, no le podría decir si yo voy a estar con ustedes o no, porque no es algo que yo decido. Si me preguntan, pues yo diría que sí, ¿verdad? Yo quisiera porque ya nos conocemos. Ya usted me conoce, ya vi quién se duerme, ya vi quién no se duerme, ya vi quién nos asusta de vez en cuando y eso, ¿verdad? Así que sería bonito, pero no es algo que yo pueda tener en mis manos. O sea, y ahí les explico bien el jueves para que ustedes estén sabedores de qué va a pasar cuando termina un módulo para iniciar el otro. Yo les voy a explicar algunas cosas. Bien. Solo como comentario, creo que le están preguntando porque a mi punto de vista creo que todos van a responder lo mismo, pues usted como maestra de buena enseñando y pues quisiéramos que fueran todos los módulos, pero pues, no se puede. Gracias, Mauricio. Sí, la verdad que es bien complicado porque a ver, nos cambian y a veces yo he querido continuar con un grupo, pero pues ellos saben cómo llevan, ¿verdad?, su organización y solamente asignan, pero igual ustedes tienen que seguir adelante, que esté quien esté, porque aquí usted es el que tiene que aprender y no se va a echar para atrás, ¿ok? Y mi modo, hay que seguir en el de pelo hasta las 10 de la noche. Bueno, thank you, I hope to see you tomorrow. No dejen de conectarse, aunque ya tengan el 80. Siempre hay que conectarse, ¿ok? So, thank you and see you tomorrow, ¿ok? Nos vemos mañana. Good night. Bye. Good night. See you later. Bye. 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 Good night.